Familiares de un joven detenido hace un mes denunciaron que su apresamiento se produjo con un expediente falso de robo de motor. Janet Fernández se trasladó hasta el barrio Nuevo en Sabana Perdida, en el municipio de Santo Domingo Norte, y trabajó el tema. En una visita realizada a la residencia de la familia ubicada en la calle Tercera de Barrio Nuevo en Sabana Perdida, María Cristina Neris, abuela de Yancoris Cuevas de 22 años, relató los angustiantes acontecimientos ocurridos el pasado 16 de junio. Esa mañana yo me estaba acabando de levantar de mi cama, yo estaba en el baño cuando llegaron los policías, eran cuatro que entraron aquí. Primero le posaron los dos menores, lo sacan para afuera. Y allá afuera le quitaron la esposa y entonces después se metieron ahí y sacaron el que está preso. Los vecinos de la comunidad también han salido en su defensa, describiéndolo como un joven honesto y trabajador y rechazando rotundamente las acusaciones en su contra. Varios años conociéndolo y nunca he conocido a Yancori como dije que sea atracador, robador de nada. Él es un niño que ese niño ni tan siquiera nunca he caído preso ni tan siquiera por redada. Y ese policía se le ha dado con ese niño y además tiene también a otro muchacho por ahí firmando por el mismo caso. Los delincuentes que yo aquí lo pueden salir a buscar porque aquí todos los policías de aquí sabían dónde están. Ese es un muchacho sano de aquí del barrio y lo queremos en libertad. En la actualidad, Yancoris se encuentra cumpliendo 3 meses de medida de coerción en la cárcel de San Luis, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas contundentes que respalden la acusación en su contra. Janet Fernández, Noticias, Telemicro.